Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Tiempo de la Verdad. Toda inquietud que formule los temas tratados, realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook. Pablo Víctor Cosevallos. Tiempo de la Verdad. Teléfono 3462-590512. Email. Tiempo de la verdad Días de reuniones. Domingos, 17.30 horas, en Saavedra 2045. Venado Tuerto. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto una vez más poder estar en estos programas descubriendo las verdades o aprendiendo las verdades que todos tendríamos que saber, ¿cierto? Este, hoy quiero tocar un tema bien interesante y es por qué eh, nos creó Dios. ¿Cuál fue el principal propósito por el cual Dios nos permite nacer sobre esta tierra? Ya vimos este, reuniones pasadas este, donde enseñamos... Eh, cómo Dios, Dios nos formó y cómo Dios nos creó. Eh, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. En esa armonía y en esa creación. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué espíritu primero o tiene la prioridad? Porque es la parte más importante del hombre, porque es la que se comunica con Dios. Es decir, que Dios lo hace al hombre una dicotomía, un ser tripartito, un Dios eh, trino. Una Trinidad Divina hace un Dios, hace un hombre en, este, en una tricotomía. Eh, asimismo Dios también es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eh, eh, es decir, tres divinas personas, pero un solo Dios. Dijimos también que Dios nos había hecho al hombre a su imagen y a su semejanza. Esa palabra imagen, acuérdense que era la palabra... Selén, eh, que viene una palabra del hebreo que tiene su raíz etimológica, la palabra fel, que quiere decir la sombra de Dios. Quiero un poco destacar eh, lo, 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 lo contundente de la creación de Dios y de cómo Dios formó todas las cosas y acondicionó todo para que el hombre esté bien. Es decir, Dios formó a un hombre a su imagen y semejanza. Y, y no podría ser de otra manera que no lo creara este, a la imagen de Dios y que no lo creara este, prácticamente perfecto al hombre, porque estamos hablando de un Dios de perfección. Por eso no se puede minimizar eh, la creación de Dios. Eh, porque cuando Dios sopla aliento de vida sobre el hombre, sobre la ley del hombre, y entra el Rúa de Dios, el Espíritu Santo de Dios, entra la vida de Dios en el hombre. Eh, es como si se juntaran los dos extremos: el poder más grande del universo, que es Dios, con el polvo de la tierra, que era el hombre. Es algo de tremendamente maravilloso ver cómo la esencia de un Dios inigualable entra en el polvo de la tierra, que es el hombre. Ahora, eh, ese soplo de Dios, eh, no es el soplo de cualquiera, es, es un soplo de un Dios este, creador de todo lo que se ve y de todo lo que se existe. Pero a donde quiero llevar, al tópico que quiero ir, es que el ser humano es creado y dotado por la misma esencia de un Dios eterno y de un Dios único. Es decir, que la gloria de Dios y el esplendor de Dios este entra dentro del hombre y, y este ser pasa, tiene una transformación cuando entra Dios en su vida, porque al entrar la gloria de Dios y entrar eh, eh, atributos de Dios, cuando entra la gloria, entra la vida de Dios, entra la luz de Dios, entra la, 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 la verdad de Dios, la eternidad de Dios, la santidad de Dios y la comunión de Dios. Entonces vemos la transformación que Dios hace del polvo de la tierra en un ser semejante a Él que tiene todo el poder, un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. No se esperaba otra cosa de un Dios tan grande. Ahora, eh, una creación de acuerdo a su creador, ¿cierto? Eh, ahora, todo principio tiene una causa. Estamos hablando de por qué Dios lo creó al hombre y lo puso sobre la tierra. Por qué Dios nos permitió a los seres humanos que vivamos sobre la tierra. Los otros días les expliqué y enseñamos un poquito de dónde venimos, cómo Dios nos creó. Ahora quiero explicarle un poquito esta verdad de qué estamos haciendo sobre esta tierra. Porque todo principio tiene una causa. Y, y, la, y el, el principio y la causa de Dios está allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad sobre todo lo que se mueve. Es decir, Dios crea el universo, crea la tierra, la condiciona a la tierra, de manera que el hombre pueda vivir y le da el hombre, este, lo bendice para que el hombre señore sobre toda la creación este, que, él, que él realizó sobre este universo. Una, eh, eh, pero que además de todo, el hombre pueda gobernar y señore sobre todo. Eso es lo que yo quiero destacar. Dios no hizo una improvisación, creó una criatura, la soltó sobre la Tierra. No, no. Acondicionó un planeta. Lo hizo todo para que el hombre pueda vivir y además lo puso como señor y como, y como gobernador de todo. Eso es lo que un poco quería destacar. Este, cómo Dios pone cuidado de su creación. Muchas veces el hombre, eh, cuando mal le van las cosas, discute hasta con Dios, como si Dios tuviese la culpa de que a las cosas le fueran mal. Quiero destacar. Con la prolijidad, con la armonía, con, la, con el amor que Dios lo hizo al hombre y lo puso sobre una tierra y la condicionó para que el hombre viva completamente feliz. El hombre tenía todo para ser feliz. Ahora, estamos muy por arriba hablando de, esto, de este propósito de Dios este, sobre el hombre que es su máxima creación. Pero también tenemos que decir, eh, que, que el hombre lo creó a Dios, y, pero dentro de, de, del hombre puso un alma, un alma, es decir, un libre albedrío, una voluntad, un poder de decisión, y dentro de ese alma eh, puso eh, este libre albedrío para que el hombre pueda decidir qué hacer con su vida. Ahora bien, acá viene eh, el quid de la cuestión. En Génesis capítulo 2, versículo 16, y versículo 17, 2, 16 y 17, fíjese lo que le dice Dios al hombre, apenas lo crea. Le dice: Y mandó Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta palabra morirás no quiere decir dejar de existir, sino quiere decir. Separado de Dios, cuando cuando Dios le dice morirás le quiere decir te desunfarás de mí, este morirás espiritualmente. Ahora yo quiero llegar a esto, este podía un Dios creador de todas las cosas, un Dios supremo, un Dios inigualable, un Dios que creó todas las cosas y que lo puso al hombre en el huerto del Edén para que el hombre viviera feliz y lo rodeó de miles de árboles. ¿Podría un Dios eterno, un Dios poderoso y santo, este, guardarse un árbol de todos los árboles que había? Eh, en definitiva, lo que Dios le estaba diciendo al hombre, mira, eh, eh, yo tengo un plan, tengo un propósito con tu vida, pero es necesario que yo también te pruebe. Eh, yo te voy a dar, te voy a poner delante de todos los árboles de, de, de la tierra, miles y miles de árboles. Yo quiero que de uno solo no comas, porque si comes de ese algo te vas a separar de mí, porque de cierto morirás, te vas a desenchufar de la vida que yo te doy, de la luz que yo te doy, de la verdad que yo te doy, de la santidad, de la eternidad y de la comunión que yo te doy. Es decir que vas a estar separado de mí, vas a estar en muerte espiritual. De alguna manera Dios quería este, ver la reacción del hombre, eh, quería probar la obediencia del hombre, quería, quería de alguna manera Dios de la creación que había hecho, a ver cómo reaccionaba un hombre, si el hombre le obedecía a Dios o no le obedecía a Dios. Dice que en Génesis 3 dice que dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios ha dicho. Mire, mire la, la astucia muchas veces del mal, este, en este caso sobre la serpiente, sobre Satanás el diablo. Este, lo primero que le mete a la mujer eh, es la duda con que Dios ha dicho, como si a veces, como si las cosas que Dios habla, uno tuviera que dudarlas, como que si Dios nos diera motivo para que dudemos de su palabra. Eh, lo primero que Dios pone en la mente del hombre es la duda contra la palabra de Dios. Eh, fíjese cómo va eh, el diablo o el mal de este sistema que nos rodea, obrando para que el hombre tenga duda si la palabra de Dios es real, si es verdadera, o si en verdad tiene este, la autoridad que deberíamos obedecer. El versículo 3, 2 y 3 dice, eh, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis estaba explicando verdaderamente lo que Dios le había dicho a Eva. Le ha dicho, mira, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles, menos de uno, solamente de uno. Y aquí está eh, cómo el diablo, Satanás el diablo, vuelve a remeter este, y le dice ya directamente, no moriréis. Verso 4 le dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Desacreditando por completo la autoridad de Dios, la orden de Dios y la palabra de Dios. Ahora fíjese que la mujer, en vez de decir, de reaccionar y decir, no, no, pero me lo dijo Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, nosotros nos debemos a Él. Él es nuestro, nuestro Padre, es nuestro Dios. Dice que la mujer miró, miró con, con agrado el fruto del árbol. Es decir, el diablo viene con la tentación. Fíjese que el Padre nuestro dice, y no permitas que entremos en tentación. El diablo viene con la tentación. Y la mujer en vez de, de reprender la tentación, la mujer en vez de, de, de rebelarse contra, contra el mal que el diablo quería que hiciese en desobedecer a Dios, sino que empezó a juguetear y a coquetear con la tentación que el diablo trataba de introducir en la mujer. Y dice que miró con agrado. La mujer miró con agrado y que, el, y que el fruto del árbol que Dios le había dicho que no comiera, lo miró y vio que era bueno y que era agradable y de que podría darle sabiduría. Tres cosas fundamentales. Bueno, agra, agradable y perfección. Usted sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De alguna manera lo miramos como si fuera una analogía y podemos ver cómo la mujer quiso un poco este, compararse con la voluntad de Dios. Al comer de ese fruto, ella se compararía con la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, casi igual como el fruto que se le tenía prohibido comer. El verso 7. <coughs> El verso 7 dice la escritura a ver que comió, dice y la mujer vio que el árbol era bueno y que era agradable y el verso 7 dice y entonces fueron abiertos sus ojos después que comió y, y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Él sigue cuando la, cuando la mujer come del fruto prohibido desobedece a Dios peca contra Dios, le da de comer al hombre, y dice que, que quedaron desnudos, desnudos de qué, desnudos de la presencia, de la guarda, de la protección, de la luz, de la santidad, de la comunión, de la, de la vida de Dios, quedaron desnudos. Ahora fíjese qué detalle, porque dice, quisieron eh, eh, coserse hojas de higuera y taparse su desnudez. De alguna manera, esto nos quiere hacer entender de que el hombre quiere justificarse con Dios de su pecado de la forma que él quiere y no es de la forma de que él quiere. Por eso, mucha gente dice: Yo creo en Dios a mi manera, yo ya tengo mi religión. Yo creo a mi manera, yo no le hago mal a nadie, como si se quisieran tapar con las hojas de higuera, como Adán y Eva. Pero no es a la forma del hombre como el hombre tiene que comportarse, sino es a la forma de Dios. Cuando Dios le dijo al hombre: No comerás del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, le explicó cuál era su demanda. El hombre tenía todo, necesitaba una sola demanda: obedecer a Dios. Es decir, ¿qué quiero explicar con esto? Que el hombre, el hombre necesita obedecer a Dios para obtener la bendición de Dios. La bendición de Dios no se obtiene como el hombre quiere o como al hombre le parece. Dios pone una demanda. Dios necesita la obediencia. Obedezcanme y los bendeciré, es lo que dice Dios. Ahora dice que cuando Adán y Eva se vieron desnudos, se escondieron, se escondieron de Dios. Usted sabe que allí en San Juan capítulo 3, versículo 18. Este, y esto es para toda, para, para toda la vida que, que podemos analizarlo con esto. Dice que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es como que el hombre se esconde de la luz de Dios. El hombre necesita la bendición de Dios, pero no quiere la luz de Dios. Porque la luz de Dios va a alumbrar. Nuestra mente, las intenciones de nuestro corazón, las cosas que estamos haciendo mal. Por eso dice que Adán y Eva se escondió de la gloria de Dios, se escondió de la luz de Dios. Y eso se vino perpetuando en toda la vida. El hombre se esconde de Dios. El hombre puede ir a una religión, puede ir a una liturgia, puede ir a, una, a, a, a un consejo. Pero cuando viene a Dios, Dios es la luz, ahí cambia. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dice la escritura, de, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, alumbe el interior del hombre. Estamos delante de Dios, alumbrados por Dios y no podemos engañarle a Dios. Ni, poder, ni Dios va a tomar por inocente al culpable. Por eso que Adán y Eva se apartaron de la presencia y se escondieron de Dios porque estaban en pecado, porque estaban en desobediencia, porque habían hecho lo que no debían. Por eso siempre se trata de hacer las cosas malas en la oscuridad, cuando nadie lo ve. Aunque las cosas han cambiado tanto que ya la gente empieza a hacer lo malo a plena luz del día. Eh, dice el Salmo 91, mortandad que en medio del día destruye, dice el Salmo 91, eh, eso se refiere un poco a que la gente a veces se droga a la una de la tarde, a las dos de la tarde, a las tres de la tarde, no importa si lo ven, si no lo ven, la gente sale a arrebatar celulares, a robar a cualquier hora del día, ya, ya ni busca la oscuridad, ni busca las tinieblas para hacer lo malo. Ya a la luz de día hay, hay un libertinaje. Se ha multiplicado tanto la maldad del hombre que ya el hombre no tiene en cuenta más nada. Ha cauterizado este, la voz de la conciencia. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y ya el hombre no le hace caso más a nadie, sino que va detrás de sus propios conceptos y de sus propias ideas. Así está la sociedad. Así están las familias, lastimosamente, ¿cierto? Entonces dice el verso 9 y 11: y eh, descubren su desobediencia. Usted sabe que este, se ha sacado un poco del diccionario y del léxico común la palabra pecado. No se nombra en ningún lado la palabra pecado. Sin embargo, eh, cuando, la, cuando el ser humano desobedece a Dios, comete un pecado. Y la palabra pecado. Quiere decir se separación de Dios. Cuando, cuando el hombre peca, se separa de Dios. Y ya no tiene la luz de Dios. Y ya no tiene la vida de Dios. Y ya no tiene la verdad de Dios. Y ya no tiene la comunión con Dios. Entonces vive una vida separada de Dios. Por eso la gente vive tan mal en estos tiempos, en unas tinieblas espirituales. No tienen guía de Dios. Cada cual elige su propio camino. Dice verso 24, y Dios echó al ser humano del huerto del Edén. ¿Por qué lo echó? Porque el pecado no tiene comunión con Dios. No hay, no hay relación del pecado con Dios. Entonces toda persona que tiene pecado no puede tener relación con Dios. Puede ir a una iglesia, eh, la iglesia que se llame como se llame, puede ser de cualquier religión. Una cosa es ser un religioso. Una cosa es ir a una iglesia y otra cosa es tener la luz de Dios en nuestro corazón. Eso es muy distinto. Entonces el hombre no puede hacer lo que quiere y ser bendecido y que las cosas le vayan bien. El hombre debe debe decidirse la vida que debe tomar. No puede cavilar entre dos pensamientos. Soy un poco cristiano cuando me conviene o cuando necesito a Dios o cuando las cosas me van mal, pero cuando las cosas me van bien yo hago lo que a mí me parece porque tengo una libre voluntad y un libre albedrío. De alguna manera, donde quiero llegar es que eh, de esta manera el ser humano se hace independiente de Dios, se separa de Dios. El hombre está en pecado y perdió la comunión que dio. Perdió la sabiduría de Dios, perdió la inteligencia, los atributos que Dios le había dado. Se salió la gloria de Dios del hombre. ¿Por qué? Dice la escritura allí en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El, el ser humano, cuando, cuando Adán... Después que peca es echado del huerto de Edén, tiene un hijo. Y ese hijo que tiene Adán, este, no nace con la gloria de Dios, no nace con los atributos de Dios, que Dios había pensado para el hombre, sino que nace con la naturaleza de su padre Adán, con la naturaleza pecaminosa. Este, y desde Adán hasta hoy, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos apartados de Dios. Por eso el hombre necesita a Dios en su corazón. Fíjese que un niño, cuando apenas nace, lo primero que hace es llora e impone su, 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 su. Aquí estoy. Fíjese cuando el niño es chiquito, tiene 3, 4, 5 años y tiene un juguetito, este, y viene otro nenito y, y él se lo niega. Y, y si, si tiene 7, 8 años y tiene una torta en la mano y llega otro niño, no le va a dar un pedacito, se lo va a comer. Soy, es como que está siempre inclinado. Eh, hacer lo que no debe. Por eso los chicos debemos enseñar a hacer lo bueno, no lo malo, porque pareciera que lo malo ya viene incorporado en la persona. Por más chiquitos que sean y por más inocentes que sean, no tratan de hacer lo bueno, sino que tratan de hacer lo malo. Dice la palabra que el corazón del hombre este, tiene por designio inclinado a hacer siempre lo que no se debe. Ahora, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos inclinados a hacer lo que no se debe. Entonces, desde Adán hasta ahora, nacemos con una naturaleza pecaminosa, apartados de la gloria de Dios. Eh, cuando el pecado y la desobediencia se, se, se produjo en la voluntad de Adán, entró eh, el pecado al mundo y con el pecado a la muerte, dice así Romano. 5.12. Entró el pecado por un hombre y con ese pecado entró la muerte y por cuanto todos pecaron, estamos todos apartados de Dios. Entonces se produce en el ser humano una transformación, la transformación que produce el pecado. ¿Se acuerda que dijimos, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo? Esa fue la creación. Perfecta y armoniosa de Dios, pero cuando entra el pecado es como que un poco se invierte los roles, y ahora lo principal del hombre pasa a ser el cuerpo, el alma es la parte intermedia, y el espíritu humano está un poco como esclavo del ser humano. El hombre no pone cuidado hoy en día del espíritu. ¿Quién habla del espíritu del hombre? ¿Quién habla de esa parte importante con la cual Dios lo había creado al hombre para que el hombre tuviera comunión con Dios? Eh, no es relevante Dios para el hombre. Es necesario para algunas cosas, para que nos ayude, para que nos proteja, para que nos saque de los problemas. Pero la, las personas, los seres humanos de estos tiempos no incluyen a Dios y la comunión con Dios dentro de sus vidas. Vamos a hacer un corte bien pequeñito, ya venimos enseguida. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribenios, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en Internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462 421-620 421-602. Realizamos en promedio más de 6.000 testeos diarios en el operativo Detectar. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad, es un compromiso de todos. El gobierno está haciendo su parte, contamos con vos. Contamos con todo. Provincia responsable de Santa Fe. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. En EMCOFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. EMCOFIR. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 03462 31 6844, 0800 2685673 Facebook Viviendas Dream. Dream House, hacemos tu sueño realidad. La escuela Eten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en Jujuy 373. Te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, la Valle 1913, teléfono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Industrial Coatings, venta de pintura para mantenimiento industrial, pintura para el hogar y obra, revestimiento plástico, marcas exclusivas, Jafet, línea española al agua, WEG, pinturas para la industria, Anclafex, para hogar y obras. 12 de octubre de 1961, ruta 8, casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50, 51, 52 y 54. E-mail, Luis Versesio, papelera, papeles, bolsas y cinta para regalos, envases descartables, etiquetadoras, polietileno en general, todo para el embalaje. Chacabuco 1649, teléfono 03462 426 318, Venado Tuerto. Luis Versesio, papelera. NOR, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR, en Iturraspe 756, el lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR. Líder en productos para salud. Teléfono 03462-429 300 www.nortopedia y Ya estamos de nuevo. Entonces lo que le que, les que, les que, les que les venía contando es que el hombre se separa de tal manera de Dios que al no tener comunión con Dios recibe la influencia del sistema que nos rodea. Y cada uno vive como bien le parece, apartado de la bendición, de la gloria y del poder de Dios. <coughs> y acá aparece el amor de Dios. La Trinidad Divina eh, programa eh, un plan de salvataje para el hombre, un plan de, de redención, un plan de salvación. ¿Qué es la redención? Es que Dios eh, demuestra acá tres cosas. El amor que tiene para con el hombre, el poder que tiene para solucionar el problema y la responsabilidad del hombre, de Dios con el hombre. Dios no es responsable del pecado del hombre, pero Dios se hace responsable de haber puesto el hombre sobre la tierra y junto con el amor que él tiene y con el poder que él tiene, emplean y programan un... un un plan de salvataje, de redención, para que el hombre que vive en pecado no se pierda eternamente en el pecado, sino que le da una posibilidad para que el hombre pueda salirse del pecado y de la condenación y de la maldición que acarrea el pecado. El pecado acarrea maldición. Dios quiere sacarlo de esa maldición. Dios quiere darle una oportunidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios nos puso sobre la tierra. Por eso Dios nos permite nacer, para probarnos, como probó a Adán y Eva con el, con el huerto del Edén para que no comieran del fruto prohibido. Dios nos prueba y nos pone sobre esta vida para probarnos, para ver si obedecemos, para ver si nos volvemos a Dios, para ver si hay algún entendido que busque a Dios, para, para poder arrepentirnos de nuestras malas obras y decir, me arrepiento de lo malo que he hecho. Quiero vivir una vida tranquila, una vida en paz, tomado de la mano de Dios y como si todo esto fuera poco, alcanzar una vida eterna para siempre con el Señor. Entonces Dios emplea un plan de redención, pero para tener un plan de redención tenía que tener un redentor. Y para tener un redentor se necesitaba a alguien sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque dijimos al principio... Que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Que era la muerte la separación con Dios. También dijimos en otras enseñanzas que la vida de la carne en la sangre está. Se necesitaba pagar por el daño que el hombre había hecho con su desobediencia y con su pecado. Se necesitaba derramar sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso que el Señor Jesucristo, escuche bien esto, se levanta del trono de su gloria, se baja del cielo para subirse a una cruz y derramar su sangre y su vida por amor al hombre. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué tuvo que ser Jesús? Porque se necesitaba una sangre inocente. Y aquí viene un poco, le quiero hacer un, un asterisco para explicarle por qué viene aquí el nacimiento virginal del Señor. Dice allí la palabra en Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28. Dice la Escritura y entrando el ángel en el donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús y este será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora bien, el ángel le hace el anuncio a María diciéndole que va a tener un hijo, pero ella le dice que no ha conocido varón. Aquí viene el nacimiento virginal. Dijimos que el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado está. se, 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 se mete en la sangre del hombre. Quiere decir que si. Si María hubiese tenido relaciones sexuales con José, su esposado, Jesús hubiera nacido con su sangre contaminada por el pecado. Por eso que fue por gracia y obra del Espíritu Santo, por eso que María no conoció varón sino que concibió por gracia del Espíritu Santo para que Jesucristo no heredara el pecado en su sangre, esa sangre que tenía que derramar en la cruz del salvario para salvación de nuestras almas. Mira qué tremendo y qué perfecto. Por eso que Jesús dice en la escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso que la muerte no le pudo sostener. Y usted me dirá, pero pastor, ¿pero por qué murió entonces Jesús? Si la paga del pecado es muerte, ¿cómo la muerte lo alcanza Jesús si Jesús no había cometido pecado? La muerte lo alcanza Jesús porque Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. Murió por tu pecado y por mi pecado. Murió en sustitución nuestra. Nosotros teníamos que haber muerto por nuestros pecados y nuestros delitos. Pero Él, como el Hijo de Dios, como un Dios de amor, Él se levantó del trono de su gloria. Y vino y se despojó de su gloria y vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice allí, dice allí, en, en, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria bendita de su nombre. Qué tremendo acto de amor. Para redimir al hombre. Para rescatar al hombre. Por eso, por eso, por eso que, que, que él dijo desde la cruz. Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando Dios desde, desde el trono de gloria, en el cielo, vio a Jesús, vio el pecado de nosotros sobre su cuerpo. Entonces apartó su mirada de Jesús. Entonces Jesús le dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Ese pecado de nosotros llevó a la muerte a Jesús. Pero cuando la muerte lo examina por tres días, le tuvo que soltar porque no había pecado en él. Entonces él resucita de entre los muertos y vive por todos los siglos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Por eso él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al cielo si no es por Jesús. No te lleva ninguna religión, ninguna liturgia, ningún pensamiento, ninguna iglesia, ninguna filosofía. Te lleva a Dios el en encontrarte con Jesús. Y, 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 y pastor, ¿cómo hago para encontrarme con Jesús? Debes arrepentirte de tus pecados. Y para arrepentirte de tus pecados debes reconocer tus pecados. Y debes reconocer que necesitas un Salvador, ese Redentor que murió en la cruz del Calvario por amor. A tu vida. Ahora escuche bien, por favor. Todo aquel que cree y recibe a Cristo, escuche bien, por favor. Todo aquel que cree, que oye la palabra de Dios, que oye la palabra y cree en la palabra y recibe la palabra y le obedece la palabra, Dios le devuelve la gloria que perdió le devuelve la luz de Dios le devuelve la vida de Dios le devuelve la santidad de Dios la eternidad de Dios y la comunión de Dios ¿a través de qué? a través de la palabra de la palabra de Dios ¿por qué la palabra? porque dice Juan 6.63 que la palabra es espíritu y es vida la vida de Dios cuando nosotros escuchamos la palabra la vida de Dios entra en nosotros la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando llega la palabra a nuestros corazones, llega el soplo de Dios, como fue con Adán, el soplo de Dios, el soplo de vida, viene la luz de Dios, viene la verdad de Dios, viene la santidad, la eternidad y la comunión de Dios en nuestros corazones, a través de la palabra. Dice allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Al partir la palabra, el alma y el espíritu, el espíritu vuelve nuevamente a ser prioridad en el hombre, el alma la parte media y el cuerpo físico pasa a ser esclavo del espíritu humano que se comunica con Dios. Esa es la, la, la gloria de escuchar la palabra de Dios. Entonces ahora el hombre vuelve nuevamente a tener relación y comunión con Dios y a tener guía de Dios. Romano 8:14 dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y tenemos muchísimas menos posibilidades de errar en la vida. Porque Dios nos está guiando con su palabra, con sus consejos prudentes. Nos está diciendo por el camino que debemos andar. Él nos enseña a través de la palabra por el camino que debemos andar. No es que no tengamos pecado, porque tenemos errores. Pero tenemos mucho menos probabilidades de errar y de cometer errores grandes en nuestras vidas. Este, ahora bien, ahora si nos detenemos un momento ya estoy terminando. Si nos detenemos un momento y vemos lo que Dios hace con nuestras vidas y lo que el hombre hace, hay una íntima relación entre la creación y la relación con Dios. Eh, el ser humano no le da el carácter de prioridad, no valoriza la creación de Dios, cómo Dios acondicionó un mundo, cómo nos creó, cómo nos formó. Ni tampoco le valoriza la redención de Dios, como Dios se baja del cielo para derramar su sangre y, y, y cargar con el pecado. Eh, parece el hombre eh, ha incorporado dentro de sus más en estos últimos tiempos una indiferencia y una apatía tan grande este, que es tremendo de verla. Eh, el hombre camina sobre la tierra, pero no se pregunta quién la hizo. El hombre respira porque el aire es gratis, pero no le pregunta quién lo puso. El hombre toma agua, se calienta con el sol, ve las estrellas, ve la creación de Dios, ve las plantas, ve los ríos, ve los paisajes, pero una indiferencia total para ver cómo apareció todo alrededor de él. Pareciera que al hombre no le importara quién hizo la creación, quién dotó la creación, quién le preparó un mundo tan extraordinario para que el hombre pueda vivir sobre esta tierra. Ni tampoco parece que le importara mucho, este, solamente se conmueve cuando ve la película La Pasión de Cristo, entonces se conmueve un poco su corazón, se le tocan un poco las emociones, 15 minutos y luego se olvida pero eso tendría que ser este al revés tendría que ser una comunión diaria con Dios y ser un agradecido de lo que Dios hizo con nosotros quizás nunca te han enseñado las verdades de Dios por eso que bueno que este programa llamado tiempo de la verdad, puedes llegar con la verdad a tu vida, para que tú te enteres que hay un Dios de amor, que hay un Dios creador, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que sufre con tu sufrimiento, que llora con tus lágrimas, que hay un Dios que se entristece con tu dolor y con tu tristeza, que hay un Dios que te puso sobre esta tierra para verte feliz. Pero ¿sabe lo que hace la gente ante todo lo que Dios le ofrece? La gente mira para otro lado. Porque la gente no quiere dejar el pecado que tanto le gusta. La gente se ha abrazado de un mundo de pecado, de desobediencia, y cada uno hace lo que bien quiere. La gente le gustaría la bendición de Dios, pero hacer lo que quiera. Que Dios le dejara hacer lo que quiera. Un poco como hizo Adán y Eva. Tenían todo para ser feliz, pero hicieron lo que Dios no dijo que no hicieran. Desobedecieron a Dios. Les gustó hacer lo que ellos querían hacer. La gloria perdida que se pierde por el pecado, Dios quiere que la vuelvas a recuperar. Sabes, eh, algo el hombre y la mujer miran para otro lado este el ofrecimiento de Dios. No se olvide esto y ya estoy terminando este que Dios eh, no solamente murió en la cruz del Calvario, este derramando sobre su vida un bautismo de sufrimiento eh, con lágrimas, con sangre, con vida, con vergüenza. Pasó de todo en la cruz del Calvario por amor a nuestras almas. Y dice que después que ascendió, después que resucitó, dice que después ascendió a los cielos y no se olvidó del hombre. Ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, pero envió el Espíritu Santo de Dios para que esté con nosotros siempre. El Espíritu Santo de Dios. Lo envió para que esté con nosotros, para guiarnos y para conducirnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Y sabe lo que hace el hombre ante la venida del Espíritu Santo al mundo? Ante el ofrecimiento. No se olvide que, que, que Dios Padre es Dios, que Dios Hijo es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Con ese, con ese Dios que mira a nosotros, que está aquí sobre la tierra, el hombre vuelve a mirar para otro lado. Y el hombre se pregunta, ¿será cierto? ¿Será una leyenda? ¿Será una historia? ¿Será que hablamos de Dios para tranquilizar nuestra conciencia? ¿Una religión? ¿Una filosofía? Yo creo a mi manera. Termino con esto. Usted sabe que a David este, se le iluminó la mente con un pensamiento este, dado por Dios que le reveló este, una verdad grande. Así en el Salmo 8. Versículo del 1 al, al 9, donde dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que de él tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Que es el hombre, que es el hombre, un hombre indiferente, un hombre apartado, un hombre indisciplinado, un hombre que vive en el libertinaje, una sociedad. Este, sin comunión con Dios, cada uno hace lo que bien le parece, un libertinaje total, una inmoralidad como nunca antes. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Le dice a Dios. Como diciéndole, ¿para qué te preocupas con el hombre? Si el hombre no quiere saber nada contigo, si el hombre no quiere, el hombre quiere tenerte como un genio para que cuando le duele la cabeza le pueda solucionar el problema. El hombre no quiere tener comunión con Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre se ha encariñado con la, con la vida de este mundo y se ha encariñado con lo que el mundo le ofrece. Por eso dice así la palabra, no os conforméis a este siglo, sino este, transformado por la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te llama al arrepentimiento, varón, mujer. Dios te llama eh, no solamente a ti, a tu matrimonio, a tu familia. ¿Qué será la vida de tus hijos? ¿Qué será la vida de tus hijos con el futuro que se nos avecina? Con el futuro que ya está implantado sobre esta tierra. ¿Qué futuro le espera a tu familia? Qué bueno sería que te vuelvas a Dios, que vuelvas a tener comunión con Dios para que tus hijos se críen con convicciones cristianas, con una verdadera vida digna de ser vivida. El ser humano vive ignorante e indiferente, hace dos mil años que Cristo murió, hace dos mil años que el hombre está llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios de corazón. Eh, para ir terminando y darle una conclusión, eh, en definitiva, para eso Dios nos puso sobre esta tierra, para, para probarnos, para darnos la oportunidad de que nos podamos volver a Dios, que formemos una familia, que seamos felices, que disfrutemos de la vida, que seamos personas divertidas, que seamos personas alegres, pero que no perdamos la prioridad. La prioridad es Cristo, la prioridad de mi vida, de mi hogar, de mi matrimonio, de mi familia, mi futuro es Cristo. Tenemos que abrazarnos de Cristo y después que venga todo lo demás, pero la prioridad tiene que ser Cristo. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Seres humanos, hombres, mujeres, niños, este, adolescentes, niños, familias. Dios nos, Dios nos permite nacer sobre esta tierra para que su gran propósito, la causa de su gran propósito, es llenarte del amor de Dios en tu corazón, es que vivas una vida feliz, es que vivas abrazado de su presencia, es que puedas tener comunión con el Espíritu Santo, es que puedas tener una vida agradable como Dios te quiere dar. Pero para eso tienes que arrepentirte de tu pecado, volverte a Dios de corazón y decir quiero comenzar una vida nueva. De hoy en adelante he luchado, me he sacrificado, doy dos pasos para adelante y tres para atrás, se me va pasando la vida y siempre estoy mirando un objetivo que nunca alcanzo. Pareciera que ya lo agarro y no puedo, porque me viene un problema y me viene otro problema. Es que nos tenemos que dar cuenta que solo no podemos, que necesitamos la ayuda de Dios. Si Dios no te quiere hacer mal, Dios te quiere hacer bien, ¿por qué no, no, por qué no decidirnos por Cristo? Porque no podemos seguir pecando, porque nos gusta mucho hacer lo que nosotros se nos viene en gana. Ahí está el asunto. Adán y Eva podían haber tenido una vida feliz eternamente y para siempre, pero quisieron hacer lo que ellos querían. Quisieron un poco comer de lo que del fruto prohibido, pero no era por comer de un fruto prohibido. Dios lo que quería era ver la obediencia, quería ver el agradecimiento, quería Dios lo que quería ver que se lo valorara. Yo lo que quería ver, que el hombre este, eh, lo conozca, y eso es lo que quiero hoy Dios en día. Lo que necesita el hombre y la mujer de estos tiempos, la familia de estos tiempos, que tanto está sufriendo, lo que necesita es conocer a Dios, conocer a Dios, para conocer sus pensamientos, para conocer sus decisiones, para conocer sus, sus consejos prudentes para poder formalizar una, un matrimonio estable, una familia feliz una mejor, y tener una mejor calidad de vida, para que el hombre se realice, para que el hombre tenga proyectos, pero además de todo eso, de esta vida, que es un, tiempo, es un tiempo pasajero que tenemos sobre esta tierra, lo principal es heredar la vida eterna, es pasar una vida eterna junto con Dios. Dice que todo lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada junto con él. Bendito sea su nombre. Todo lo que quiere Dios de ti, varón, mujer, es hacerte bien. Yo quisiera orar por tu vida, por tu hogar, quisiera hogar por tu familia, quisiera... Quisiera que el Espíritu Santo de Dios iluminara tu mente y tu corazón para que puedas reflexionar y que esta palabra que estás escuchando este, pueda resplandecer en tu vida y pueda darte este, la decisión mejor que tú puedes tomar en la vida, que es aceptar a Cristo en tu corazón, para que Él te ayude con las necesidades, con los problemas. Este, que tú tengas un momento en, en, en tu pasar diario de arrodillar tu corazón delante de su presencia y decirle aquí estoy Dios con todos mis defectos con todas mis dificultades con todas mis necesidades con todas mis flaquezas con todas mis poca fuerza aquí vengo a mostrarte tal como soy yo para que tú me ayudes Dios Necesito ser feliz. Estoy cansado de sufrir, de fracasar, de intentar. Veo que se me pasan los días, se me pasa la vida y siempre estoy patinando sobre lo mismo. Necesito que tú me levantes, que tú me fortalezcas y que tú me ayudes. Necesito, Señor, que tú tomes el control no solo de mi vida, sino de mi familia, del futuro de mis hijos, Señor. Que tú me ayudes, Señor, a tener una vida plena como tú quieres que la tenga. Cierra tus ojos, yo te voy a ayudar en una oración para que puedas recibir a este Cristo de poder. Este, cierra tus ojos y repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Valorizo ahora, Señor, la creación, este mundo que tú nos has hecho y lo has puesto a nuestra disposición y nos hace, no nos ha hecho falta de ningún bien porque todo lo has creado para nosotros y así se demuestra tu gran amor. Pero además y aparte, Señor, tú nos creaste y nos diste la vida. Pero además después de pecar, nos vuelves a dar vida en Cristo Jesús. Y nos vuelves a dar vida con el Espíritu Santo. Y de continuo nos ofreces tu vida, Señor, y confundidos y apartados y en tinieblas y lejos de ti sin fe y sin esperanza. Nunca aceptamos, vivimos en una ignorancia espiritual, pero en este día te recibo, Señor, como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios, para que me ayudes a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Señor, dame libertad en la vida. Líbrame de accidentes, de enfermedad, de dolencia, de malestar. Sana mi cuerpo, restaura mi hogar, bendice mi familia, une mi matrimonio. Sáname de toda dolencia, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy las muchas gracias porque tú lo haces. En el nombre de Jesús. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Tiempo de la Verdad. Toda inquietud que formule los temas tratados, realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción. A través de Facebook. Pablo Víctor Cosevallos. Tiempo de la Verdad. Teléfono 3462-590512. Email. Tiempo de la verdad gmail.com, Días de reuniones. Domingos, 17.30 horas. En Saavedra 2045, Venado Tuerto. Producción de Multimedio GS.